¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en DeGest TV, TV Aprendiendo, como parte de The Gest Media. Mi nombre es Alberto Ábrego y me encuentro gratamente acompañado con una madrina, una madrina docente, porque no habíamos tenido docentes mujeres en esta cápsula. Y pues quiero agradecerle, además fue parte importante de toda la estrategia Aprende en Casa, que estuvimos. Con ustedes durante la pandemia en la asignatura de lengua materna, y ella es la maestra Elena González. Maestra Elenita, muchas gracias. ¿Lista para participar con todos nosotros? Cuenta conmigo, Alberto. Cuentas conmigo, muchas gracias. Es el nombre de nuestra cápsula, cuentas conmigo. Y claro que sé que cuento contigo, y todos sabemos que podemos contar contigo y que tú cuentas con nosotros. Oye, gracias por aceptar la invitación, y pues como mencionaba, eres maestra de lengua materna. Así es. Y me gustaría saber, dentro de tu asignatura, ¿cómo nos dirías que la lengua materna nos ayuda o que nosotros contamos con, con lengua materna? Antes español, ¿no? La asignatura nombrada Exacto. español. ¿Cómo, ¿Cómo contamos con el español? Bueno, la materia aún cuenta con la extensión, ¿no? Lengua materna, español, porque bien sabemos que lengua materna en México especialmente, pues bien podría ser no español, ¿no? Entonces, bueno, está la extensión, lengua materna, español. Eh, pues yo creo que desde la formación inicial de, de, los, de los niños, de, de, de preescolar hasta secundaria, nuestra educación básica, la lengua materna es de suma importancia porque, en primer momento, nos permite comunicarnos, ¿no? nos permite eh, entrar en ese rol, aunque seamos pequeñitos, eh, con todos los que nos rodean. ¿no? tanto personas como todo el contexto con, con el que vamos contando a lo largo de nuestra, de nuestra vida, a pesar de, de la pequeña eh, o corta edad que puedan tener los niños. ¿no? Yo creo que eh, esta parte de la comunicación o la función que tiene nuestra, nuestra lengua eh, hace que eh, nos vayamos comunicando, nos vayamos acercando, vayamos teniendo también relaciones afectivas con la gente, relaciones, eh, pues ya cuando estamos en la escuela, relaciones sociales. ¿No? Y eso hace que eh, pues estemos en un ambiente incluso más cómodo, porque si yo me puedo comunicar fácilmente con las personas, en primer lugar, bueno, me van a entender y en segundo, eh, podríamos también eh, recibir esa, esa, toda esa información del otro, ¿no? También podemos nosotros ponernos en su lugar. Entonces yo creo que esa es una de las funciones o de las aportaciones más importantes que nos da el adquirir una lengua. ¿no? Oye, y por ejemplo, mencionabas tú que en nuestro caso, bueno, tenemos la extensión del español, en todos los países, todas las lenguas, todos los idiomas del mundo sucede lo mismo. ¿Qué tan fácil es en este caso el contar con la lengua cuando veo palabras que, híjole, no entiendo? Pensando ahorita en alumnos de secundaria, los que van a tercer grado, los que van a presentar el proceso con mi PEMS, y hacen una lectura y no la entendí y siento que. Esa lengua en vez de ayudarme, como que me está complejizando porque ya no supe qué contestar. Exacto. Eh, bueno, pues yo creo que esa, esa barrera que a veces sentimos de, de las palabras que desconocemos, eh, especialmente, bueno, lo he visto en los alumnos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a textos de literatura o a textos científicos de un nivel bastante avanzado, eh, pues sí, eh, de repente como que sentimos que en vez de, de avanzar hacia la comprensión, como que sentimos que se nos van poniendo bloques, ¿no? Como paredes que dicen, oh, ya no entendí, ya me atoré eh, o incluso ya me desesperé, ¿no? Hay textos que verdaderamente pueden llegar a ser muy complejos y llegar a desesperar a los, a los chicos especialmente, ¿no? Eh, yo creo que estas palabras eh, nos permiten todavía extender mucho más nuestro vocabulario. Digo, no pasa nada, vamos al diccionario. Actualmente los chicos ya ni siquiera necesitan el, el libro, ¿no? Ya no lo necesitamos impreso ni de kilos. Con el celular, con la tableta, en la computadora, podemos tener acceso rapidísimo al significado de las palabras, ¿no? Más bien es como tener bien en, en claro la intención de realmente comprender el texto y pues con ir a buscar el significado no tendríamos mayor, mayor problema, ¿no? Entonces, leer me ayuda a comprender. Así es. ¿De qué otra manera puedo yo contar con la lectura, que es una herramienta tan importante para nosotros en la asignatura de lengua materna? ¿Cómo, cómo me ayuda la lectura más allá de la, de la comprensión? Bueno, más allá de la comprensión tenemos eh, la parte personal, ¿no? lo, lo interno que nos nutre la lectura. Nosotros eh, podemos disfrutar de una, de una lectura por accidente, por elección, ¿no? por distracción. Y creo yo que especialmente, vaya, de manera personal, especialmente en los momentos en que uno tiene situaciones muy específicas, ya sea de, de mucha alegría o de mucha tristeza, o se me ocurre que incluso cuando tenemos que esperar algo por, por horas o por días, eh, o cuando estamos muy inquietos, la lectura nos permite distraernos. O sea, de entrada es como una fuga. ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos lleva a otros lugares, nos lleva a otras épocas, nos lleva a conocer la vida de muchísimas más personas y eso hace que nosotros salgamos como de nuestro propio centro, que a veces nos, nos está ahí como atormentando, ¿no? O nos inquieta por lo menos. Entonces, eh, yo creo que la lectura, más allá de la comprensión, que, que ahorita estamos como insistiendo mucho en eso, con, con todos los chicos en, en general, eh, creo que debería, deberíamos verla. Y, y los chicos también creo que hacia allá van ahorita en ese camino, empezar a ver la lectura más que como un, un, este, un tiempo tormentoso o de obligación, verlo como una oportunidad de, de escaparnos, ¿no? de escaparnos de entrada de nuestra realidad, de vivir eh, o conocer otras ciudades, eh, otras personas, otro, otros pensamientos, eh, incluso creo que también nos ayuda de pronto a resolver situaciones eh, que nosotros no habíamos contemplado, ¿no? Nos dan incluso ideas de, de, de cómo podríamos ser, tanto acerca de nuestra personalidad como de situaciones problemáticas que a todo mundo le pasan, ¿no? En estos años y en décadas, siglos anteriores. Oye, estaba yo pensando ahorita que te observaba detenidamente. En el caso de Elena González, el ser humano. Mujer, hija, hermana, pareja, madre, profesionista, maestra, este, no están ustedes para saberlos, pero cocinera, repostera. Eh, haces de todo. Sí. ¿En qué momento, o más bien, cuál ha sido una lectura que te dijo, Elena, cuentas conmigo? Y que te ayudó para salir de algo. Eh, yo creo que eh, tengo así como recuerdos, eh. eh en una ocasión no sé si conozcan el libro, eh, se llama El Jardín Secreto, que de hecho está también, se, se llevó al cine. Eh, en esa ocasión yo creo tenía, no sé, estaba como en la primaria, secundaria más o menos. Eh, llegó a mis manos ese libro. Un amigo de mi papá se lo prestó. Eh, cabe mencionar que mi papá no es maestro ni nada, eh, de hecho es bombero, no tiene nada que ver, pero un, un compañero de trabajo se lo prestó porque quedó fascinado y, y pues sabía que tenía tres hijos, ¿no? Eh, entonces, pues yo era la mayor, era como la más apta para acercarse al libro en ese entonces por las edades. Y sí, me encantó, me encantó el, el libro, la historia, eh, pues obviamente es Inglaterra, era irse a otros, a otros lugares, a otras épocas, con personajes que sí eran de mi edad, casualmente, como que ahí, se iban, ahí nos íbamos en las edades. Entonces, eh, a partir de esa lectura recuerdo que eh, como que me enganché con conocer otras cosas, otros lugares, otros personajes, otras historias, otros estilos de vida, porque en especial esa historia pues sí es, este, no compaginaba con la mía, ¿no? Vaya, este, nada que ver la historia de, de, la, de la familia, de la niña, eh, de quedarse sin sus padres, o sea, una, una situación que pues la verdad no, no tenía nada que ver con la mía pero me atrapó bastante la descripción. Por ejemplo, me acuerdo que el describir de justo los jardines o la casa enorme eh, hacía que, que pues yo imaginara. Y ese, ese proceso de leer e ir recreando en la mente cómo podría ser, eh, eso fue lo que, lo que recuerdo que me encantó. Y pues ya de ahí me seguí, ¿no? En, en secundaria, en preparatoria. Y obviamente, pues ya en la formación eh, de la universidad, pues es normalista, pues me seguí mucho con lectura, porque la especialidad fue español. Entonces, eh, fue como un caminito, ¿no? Ya directo hacia la lectura. Pero el jardín secreto fue la puerta. Así es. <risa> Oye, <risa> es el secreto. <laughs> ahora que mencionas tú esto, y como docente de lengua materna español, sí. pues pensando en la edad de nuestras alumnas y alumnos, 13, 15 años, adolescentes, eh, con todas las situaciones que estamos viviendo, que a veces, pues ya con la situación de que tenemos los dispositivos electrónicos y que podemos jugar y que podemos distraernos, si yo quisiera intentar adentrarme a la lectura, que ojalá lo hagan, ¿qué libro podría decirme, cuentas conmigo, sí, te voy a convencer de que te guste y sí vas a seguir? Pensando en las nuevas generaciones, además, tú eres mamá, todavía no son adolescentes, pero para allá van. <laughs> ¿Qué libro dirías? Este puede ser la puerta, como fue el jardín secreto para ti. Pues mira, tengo, tengo dos, eh, dos ideas. Eh, este año en especial, que ya regresamos a las escuelas, eh, pues sabemos que estábamos como desenganchados, ¿no? En general, y de cualquier nivel, ¿no? Y hasta los adultos ¿eh? deben saberlo. Eh, pero yo creo que es difícil recomendar un título, así como a ciencia cierta porque los chicos traen eh, gustos, ideas, hábitos muy diferentes. Entonces me pasó hace poco, eh, bueno, en, en, la, en la escuela del mañana tenemos, eh, en mi caso, pues primer grado y en el turno vespertino tercero. Entonces yo estaba contemplando pues libros diferentes. Cuando les pregunto acerca de sus gustos o de lo que han leído, eh, pues resulta que estábamos casi al mismo nivel, ¿no? Eh, poco interés y, y por parte de los chicos, pues poca lectura también, ¿no? Poco acercamiento. Entonces, bueno, lo que, lo que yo decidí fue llevar o presentar un, un libro, proponerles un libro, una novela que fuera corta, que fuera fluida, para empezar a, justamente a esta, hacer esta labor, ¿no? De decir, eh, se puede disfrutar, puede ser cómoda la lectura, puede ser sencilla, porque estamos iniciando, ¿no? estamos, estamos hablando de, de lectores que se están iniciando justamente en ese gusto o en ese hábito. Entonces, eh, pues los chicos, eh, varios, eh, contemplaban que el libro que se podría leer era un libro que nosotros tenemos catalogado eh, como de el tránsito entre sexto de primaria y primaria y secundaria. ¿No? Ya lo empezamos a leer, otras generaciones también lo han trabajado, y se han sentido muy cómodos y a partir de ahí muy atraídos, ¿no? Uno uno de los textos que estamos trabajando es donde habitan los ángeles de Claudia Celis que bueno eh, los compañeros sabrán que ese libro es, está en, en el tránsito de infantil juvenil la categoría eh, y estamos trabajando también con otro con otro libro que se titula déjame me acuerdo eh, la lluvia sabe por qué este libro en especial les ha gustado porque bueno, es un poquito más extenso, 200 páginas aproximadamente, pero ya se va más por lo juvenil. Estamos hablando de personajes que son de su edad y que enfrentan una situación, a pesar de que el libro pues no es, de, no es reciente, el, el libro de hecho pues está descontinuado desafortunadamente por la editorial, la historia se adelantó un poquito creo yo, porque la trama principal es esta cuestión del mal uso de las plataformas, ¿no? Del mal uso de la imagen de los chicos. Entonces sí se enganchan mucho con la historia, pero bueno, pues igual habrá chicos que prefieran leer otro tipo de historias, ¿no? Creo yo que más que imponerles o más que decirles vas a leer esto, tendríamos que hacerles hincapié en que en que se acerquen a, a leer. Yo les insisto mucho, puedes leer la reseña y con la reseña te vas a dar mucho, mucho, mucho cuenta de, de si te interesa o no, porque pues se plantean, digamos que brevemente de, de qué va a tratar, ¿no? De qué va el libro, o las recomendaciones que a veces hacen otros autores, ¿no? o Personajes que pues ya ya este, leyeron y analizaron un poco la, la historia. Entonces, yo considero que sería oportuno también darles la oportunidad de que ellos dijeran, esto me gusta leer, ¿no? O esto me está atrayendo, aunque no fueran textos clásicos, ¿no? Mencionaste tú ahorita una palabra que me llama la atención porque es algo que estoy casualmente manejando ahorita dentro de uno de los proyectos y que es reseña. El tiempo nos está comiendo y a mí me gustaría preguntarte, si Elena González tuviera un libro de su vida, ¿cuál sería tu reseña para que te leamos? ¿Cómo quedaría redactada? Sí, claro. A ver, déjame. ¿Qué preguntas? Ok, la reseña creo que quedaría de la siguiente forma. Estás frente a una mujer que se ha dedicado a muchas áreas del conocimiento, formales e informales. Eh, en las cuales ha pasado muchas aventuras que seguramente te atraparán. Oye, pues sí lo leería, ¿eh? <laughs> sí lo leería. Bueno, además tengo la ventaja y el privilegio de conocerte, así que por supuesto que lo leería. Maestra Elena, muchas gracias. El tiempo nos está ganando. Antes de, me gustaría comprometerte. Nuestra asignatura es muy rica y es como que, obviamente, el eslabón que une a todas las asignaturas, porque pues es lo dijiste tú, nuestro medio de comunicación, me gustaría que regresaras próximamente a platicar con nosotros sobre otro tema. ¿Aceptas? Claro, cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Muchas gracias. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras enviar hacia las alumnas y alumnos referente a nuestra asignatura y que entiendan que cuentan con la lengua materna? Claro. Eh, bueno, chicos, saben que nuestra materia es, es una estrategia por parte de, de nuestros programas, pero también es una muy buena oportunidad para dominar esta, esta lengua que, créanme, les va a permitir avanzar mucho en sus estudios y en su vida cotidiana. Es muy, muy importante. Dense la oportunidad de acercarse a la asignatura, de verle el, el lado funcional, porque eh, de verdad que va a ser muy útil, muy útil en cualquier nivel que ustedes lo, lo manejen. ¿Algún saludo que quieras mandar? Claro que sí, a nuestras dos escuelas, técnica número 6, Sor Juan Inés de la Cruz, y técnica número 60, del turno vespertino. Bueno, maestra Elena, pues queda el compromiso aquí grabado, ustedes lo van a poder ver ahí dentro de la cápsula de cuentas conmigo, con la maestra Elena González, de que va a regresar aquí y la vamos a poner a que juegue un poquito con nosotros, así como ahorita con las preguntas que ya me conoce, ya sabe de lo que somos capaces aquí de poder a sufrir a la gente, pero yo sé que cuentas conmigo y sé que cuento contigo. Así que muchas gracias. Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Gracias a DGES TV, TV aprendiendo, este maravilloso equipo, Alejandro Jaime aquí en Controles, por allá la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Gracias, como mencionaba la maestra Elena a nuestras escuelas, en mi caso la técnica número 6, la directora Mayeli Martínez, los subdirectores Isaac Muñoz, Patricia Castilla. Mi nombre es Alberto Ábrego, nos vemos en la próxima. Tú cuentas conmigo.